girasol, una de las semillas que durante años fue la base en la alimentación de muchas familias debido al precio accesible que presentaba y que incluso era un gran sustento para las familias que no podían adquirir la canasta básica completa, actualmente el panorama es muy distinto, ya que el precio del kilogramo se ha elevado hasta los 50 pesos. En este sentido, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural advirtió que el precio del frijol seguirá en aumento, alcanzando entre los 40 y 60 pesos el kilogramo. El kilo de frijol costaba 40, ahorita cuesta 47, 50, depende del tipo de frijol que meta. Pero le sufraban en 47, 50. Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, los productos que más han presentado encarecimiento por la sequía fueron el frijol, el maíz y el azúcar. Aunado a ello, el aumento de la inflación ha provocado que la canasta básica se encarezca y suba su costo, impactando directamente la economía de las familias. Y es que el alza en los precios de estos productos dificultan cada vez más poder adquirirlos. Está muy elevado lo que es el precio del frijol, ha subido mucho últimamente, está a 50 pesos del kilo. Al respecto, los ciudadanos enfatizan que aunque en este año haya aumentado el salario mínimo, este sigue siendo deficiente frente a la canasta básica que no deja de incrementar su costo. Ya ahorita el salario ya no nos alcanza como para sostener una familia de tres hijos, el esposo y la esposa. Y pues yo digo que está muy elevado los precios. Aunque aumentaron los salarios, han aumentado mucho lo que son los alimentos. Y está caro. Jessica Santiago, Mega Noticias.